Ay, Dios, perdón. Señores, perdón. Gracias, mi niño. Gracias. Señores, perdón. Se me pasó la hora de que tú entras solo. Ay, Dios mío. Ya esto está programado. Ay, Dios. Gracias a Dios que Emil siempre está atento. ¿Qué tenemos? Te quiero saber qué es lo que tenemos hoy. ¿Se escucha bajito? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que tenemos? Dios mío, pero siempre hay un tema con el bajito. Pepe Sofoque, mío. Vamos a ver si es esto. What is sticky, what is nice, and the earth. Hello, buenas. Ahí estamos bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sonido nítido. ¿Qué? Ahora yo voy a preguntar para empezar esto. ¿Qué tenemos? Joven mío. ¿Qué tenemos? Ustedes no están en eso hoy. ¿Qué tenemos? Señores, bendiciones, de verdad. Buenas noches, tremenda entrevista la de ayer. Nos están reportando sintonía desde California. Estamos creciendo. ¡Guay! Bendiciones, sin ustedes no estaríamos aquí. Espero que sigan viendo esto de la manera que es, con un mensaje positivo. Y al final, todito mis invitados llegamos a la misma conclusión. Por aquí está Jerry Mejía ya. Llegamos a la misma conclusión. Perseverancia. Denme un chin de agua para. Hello. Ah, no. ¡Ay! Hoy va a haber problema aquí. Wey. Manito, bienvenido y gracias. Mi hermano, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Déjame probar antes de seguir, mira, Billy La Masa. Oye, llegó el más hermoso, dice Cristian Adame. ¿Cómo estamos de sonido? Bien. Yo estoy escuchando bien, ¿está todo bien? No, tú y yo sí. Es allá, los fanáticos. Dicen que hay un poquito de eco. Eco. ¿Tú tienes alguien? ¿Alguien está conectado cerca de ahí? No. Cuaderno eco. Buenas noches, damas y caballeros. Sean bienvenidos al Netflix de las 9 con las 10 preguntas. Hello, buenas. Vamos a hacer algo. Saluda a tu gente ahí. Ahí están toda mi gente. Están toda mi gente. Oye, Timo, no. Y toda esa gente que coge mucho arroz. Felimena, Elvira Trinidad, Adame. Están todos ahí ligados. Espérate. Tanta gente, sin menospreciar, Bello. Tanta gente buena que tú tienes. Y tú vas a... Seguro fue el que te llamó. No, lo que pasa fue que vino un día aquí a mi casa y ya tú sabes lo que le hizo, lo que él sabía hacer. Comer, cambumbito. Muy. Y estaba asustado y se comió 2 libras, asustado. Óyeme, quiero decirte que eso es un abuso de tu parte. Tú llegas con esos cabellos afuera porque mira. No, pero estamos bien porque yo aquí yo no le digo. ¿Tú me entiendes? Estamos bien. Oye, lo que vamos a hacer. Yo te voy a dar la bienvenida. Vamos a empezar. Tú sabes cuál es la dinámica de esto ya. Esto es una cosa fluye. Yo te tiro algunos datos. Tú sigue fluyendo. No te sorprenda. Y si yo doy una vuelta, no piense que no te estoy prestando atención. Es que la pregunta fue a nivel. Una vaina dura. Una, así mismo. Vamos a ver un ching el micrófono. Y le damos. Yo te voy a dar la bienvenida y le damos. Ahí mismo yo empiezo de una vez.
Bebe agua, buenas noches, damas y caballeros, sean bienvenidos al Netflix de las 9 con las 10 preguntas del Capi con Emilio Bonifacio. Y con ustedes, el Lobis de Light Show, Henry Mejía. ¡Uf! Pero tú, hey, tú tienes una vaina, eso es una vaina ya de otro nivel, eso no dije que ayer, que mañana, no, eso es desde allá, del futuro, lejísimo. Una introducción bien a nivel. No todo el mundo tiene una vaina así, es una vaina que está bien. No, como se merece mi público y los invitados míos. Eso está bien. Oye, esto, bendiciones. Y para el que no sabe, tengo un comentario fijo ahí, que ahorita después del live lo busquen, que dice en la Biblia ahí. Si no, yo le doy un toque ahorita. Vamos allá. Henry Mejía, ¿de dónde nace este muchachito? ¿Tú eres del café? ¿Tú eres de los kilómetros? ¿De dónde que tú eres? ¿De dónde nace Henry Mejía? Henry Mejía nació en Asua, en los Toros de Asua. Pero no en los Toros donde tú juegas. Los Toros son de este. Y yo nací en los Toros de Asua, o sea, estoy ligado con dos toros. Pero ¿dónde? Yo nunca había escuchado eso. No, lo que... Es el sur profundo, eso está lejos, para allá abajo. ¿Eso es llegando a dónde? Bueno, te voy a decir, como 35 minutos antes de llegar a San Juan. Ah, pues tú eres vecino del Mambo, tú estás ahí, local. No, está ahí mismo, está cerquitica por allá, ya. Okay. ¿Cuántos hermanos ustedes son? Bueno, somos unos cuantos, sí. ¿Sabe qué? No, tú nada más me dices cantidad. No, somos 14. ¿14? Guay. Sí, somos 14. ¿Algún pelotero en la familia, aparte de ti? Practicaban, pero ninguno llegó a ser profesional, ¿no? Ok. Bien. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué tú hacías? O sea, ¿qué, tu niñez en cuanto a juego? ¿Cómo tú te divertías? Mi niñez, ¿qué te digo? Mi niñez no fue como tan profunda así como la de cualquier ser humano normal, porque yo nací un poquito enfermo, no, tú sabes, un poquito enfermo del corazón, pero yo me divertía más en jugando bolita y jugando vaina y el topado. Y, el topado, pero no podía jugar porque el topado, más jugaba en escondido. Más jugaba en escondido. Okay. Porque yo me podía esconder y respirar un poquito profundo y volverme a mover para otro lado, porque si jugaba el topado tenía que correr mucho. Ey, pues un niño inteligente de chiquito. No. Bien. Sí, es verdad. Oh, oye, pero había que moverse, saber qué tipo de juego jugar. Oye, vamos a poner esto sazón. Yo tengo un bonidato tuyo. Aquí van a aprender conmigo. Yo sé que tú eras loco con jugar canica. Jugar bolita, para el que no entiende. ¿La bolita? Sí, y para la persona de otro país, digo, es lo mismo, bolita. Eso. ¿No? ¿Y qué te iba a decir? Bueno, bolita, es lo mismo. No, que, o sea, para el que no entiende, que yo sé que tú eres loco con eso. ¿Estoy bien o estoy mal? No, tú estás bien. Incluso yo tenía, tuve ese pote de biligue, de refresco, sí, lleno de bolitas. Porque a veces, tú sabes, a veces me ganaban una o dos o tres manos, entonces yo pasaba con la samurái, que tenían hoyo abajo. Y yo pasaba por el ron y la pisaba y me llevaba una cuanta, sin que ellos se den cuenta. O sea, que eso tenía hoyito abajo. La hoyito, yo, claro, yo sé. Yo me robaba una cuanta y nadie sabía nada. Oye, esto. Tú sabes que existen como cábala y cosas. ¿Tú tenías algún color de la bola, de que queda la que, de que el color tuyo? Por ejemplo, de que el azul, la que está, la verde, con este que tengo suerte. Y eso yo te iba a decir a ti. El bon mío, un bon, ¿sabes qué uno le llama el bon? El bon mío era azul y dije que era más grande que las otras bolitas. Yo tenía esa cábula, dije que era más grande y esa sacaba más. Va a seguir. Tú me preguntaste la cábula, con ese juego yo tenía un bon, dije que yo lo veía y lo ponía en la mano y toda la vaina, dije, pero este es más grande que ella, entonces yo voy a jugar con esto. Esta es la que saca más bola del ron. Espérate. Tú sabes que aquí me tienen a mí como que yo soy pop y como que yo no jugué nada de eso. Señores, ya. Por la entrevista, tengo que dejar que el invitado se pese. Yo no puedo dar toda la información. ¿Entiendan eso? Tiene que dejarlo hablar. Estoy matando, en realidad,
Pero dejen que el invitado se exprese. Y ahí yo lo ayudo. Oh, oh, ¿qué pasó? Yo tengo, ¿cómo eran? Te iba a tirar un bonidato, pero igual es apodita. Lo estudio. Yerry Mejía y lo estudio. Bueno, eso era un problema, esa vaina. ¿Tú sabes qué? ¿Qué te digo? Si te digo que me gustaban los estudios, yo te hablo mentira. Los estudios y yo nunca fuimos como muy cercanos. Yo iba a la escuela porque la mamá mía siempre ha sido macana. Tú sabes que uno tiene que llevarse lo bien. Ahora bien, ya ahora mismo tú entiendes la importancia que tenían los estudios. Claro, ahora se entiende. Ahora tú le agradeces a la vieja. Ahora sí. Claro. Ahora es que yo entiendo que cuando ella me peleaba, yo debí de escucharle más. Qué bueno, qué bueno. Ese es el mensaje que quiero. Yo tengo un bonidad. Como tu mamá era macana con los estudios, como ella te daba algo, así mismo te lo quitaba si los estudios no estaban ahí. Eso no es que dice. No mire para los lados. Mira. Oye. Espérate. Mis invitados necesitan que cuando yo dé un bonidato, tú digas sí o no, o lo que sea. No me mire para los lados. Concéntrate en mi invitado. No. Oye. Es que eso no es que dije. Eso no es que dije. Eso es así como tú dices. Eso es verdad. Ah, bueno. Si yo fallé, tú perfectamente, facilito y sencillo, como tú tiras reta el primer picheo de juego, tú dices, no, Bonnie, eso no es así. ¿Eso fue un gancho que me tiraste? No. Dije que tiro reta el primer picheo de juego. Te estoy ayudando para los bateadores de otro equipo. Él lo dijo donde Bonnie, que tira reta y tú le puedes tirar tu cosa. Para que yo sepa, el gancho. Óyeme, realmente, pásate hambre. Claro. Porque tú sabes que nosotros a veces no basamos en decir que no pase hambre nunca, que sé yo cuánto. Hambre no es en aquella situación que tú encuentras en tu casa, porque tú a veces quieres algo y tú sabes que no te va a comer lo que te encuentres en tu casa. Ya en ese instante tú estás pasando hambre. Cuando llegaba del play que tenía que cocinar, yo llegaba con hambre, estaba pasando hambre. ¿Me entiendes? Porque no había nadie en casa. O sea, yo pasé pila de hambre. En el camino del Olímpico, para poner un cosa, del Olímpico a tu casa, con eso es hambre, ¿verdad? Buen dato, anótenmele uno ahí. Ahora mismo yo estoy pasando hambre. Cuando ven a ver tienes hambre y quieres ir a comer y no puedes, te estás pasando hambre. Uf, óyeme. Señores, qué invitado. es real. Tú sabes que existen personas que le da vergüenza hacer cualquier X trabajo. Quieren trabajar lo que ellos quieran. Muchas veces las condiciones no se dan para tú trabajar lo que tú quieres. Existe el caso de profesionales que se gradúan de X, oye, pero tienen que trabajar en un supermercado de empacador. ¡Ey, qué comentario! ¡Uf! Va bueno. Ese comentario me está gustando. Va muy bien. Tú fuiste limpia bota. Sí, señor. Bebió agua, le dio sed. Ahora bien. ¿Te estoy contestando? ¿Tú me dijiste que te conteste con un sí o un no? Sí, no, señor. No, tú estás bien. Es por los fanáticos. Es que ellos se sorprenden. ¿Y de dónde que van a sacar esto? Yo sé, estamos firmes. Ahora es bien. Que no tiene mucho cabello. Tiene la memoria limpia. ¿Fue por necesidad o a ti te gustaba trabajar y esa era la manera que tú podías llevar comida a tu casa, ayudar a la doña en este caso? Wow, qué pregunta. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Claro, por la necesidad, para ayudar a mi madre y porque me gustaba trabajar. O sea, no me gustaba estar sentado en casa, me gustaba trabajar y así yo podía ayudar a mi mamá. Wow, qué bien, un aplauso. ¿A qué edad tú empezaste a trabajar eso? A los 11 años, más o menos, por ahí. ¿11 años? Sí. ¿Y eso se aprende o fue viendo a alguien que tú...? No, muchachos. Eso sale que había un primo mío que limpiaba zapatos. Entonces yo, al transcurso de mi enfermedad, yo no podía hacer muchas cosas. Entonces yo veía que él
Llevaba sus 50 pesos a veces, 50 pesos. En aquellos tiempos, son 30 que uno tiene, ya es, oye, 19 años por encima sumado, súmale para que tú veas. 50 pesos, los panes a medio peso, es mucho. Ocho. Una lleva de arroba a 3 pesos y a 5 pesos, ¿qué? Hasta carne tú comprabas. Yo veo que el tipo con su caja de arenque y su vaina y su coroto y su pata y su pomada, él diga sus 50, 60 pesos, y yo no, pero yo no estoy haciendo nada. Esto no me deja correr. Con esto yo lo que voy a caminar, no me voy a cansar mucho. Y lo que lo voy a llevar en la mano. Déjame yo tirarme a ver cómo yo puedo conseguir un par de pesos. Y así fue que yo me inspiré a empezar a limpiar zapatos. Y hasta ahí llegué a una cierta edad que fue mucho lo que duré limpiando zapatos. Pero siempre pensando en el problema que tú tenías, tú te cuidabas de chiquito. Claro, eso es lo que digo. Levantando eso y caminando, yo no creo que eso me vaya a afectar. Eso fue lo que yo dije. Entonces yo agarré mi caja y arranqué a limpiar, caminando al pasito. Y la doña nunca se opuso, porque hay un mito, ah, ese limpia bota y lo y quieren denegar y tú estás trabajando, tú no estás haciendo lo malo. Mi madre nunca se opuso. Ella siempre decía que mientras nosotros no hagamos lo malo, mientras nosotros no llevemos cosas a la casa, que no sea como, ¿me entiendes?, superficial, demasiado grande, nosotros podíamos trabajar, porque cada vez que nosotros llegábamos algo a la casa medio diferente, si yo llegaba con 200 a la casa, eso era demasiado. O si algo que tú no le pudieras dar la explicación de que dónde tú sacaste eso. Ahí hay problema. ¡Pam! Un ejemplo, una bicicleta, y esa bicicleta. Vamos a ver quién te la dio, dónde la encontraste. Tú sabes que esos viejos son moca. Wow. ¿Qué fue lo más difícil que tú pasaste en ese proceso de limpia bota? Lo más difícil, una vez que me atracaron. No. ¿En serio? Me Wow. atracaron dos limpiabotas, me atracaron a mí, que yo soy otro limpiabota. Yo me voy de aquí. Dos limpiabotas fue. Entonces, dos limpiabotas me atracaron a mí y yo que era limpiabota también. A mí hay que hacerme el cuento al paso. ¿Con qué yo te ataque? Dije que puedo atacar con el cepillo. No, Dije. no, no, con un cuchillo. Pero ya eso era más viejo que No, no, tú. porque era por área cuando limpiaba zapatos. Yo bajaba a limpiar, un ejemplo, a Residencial Canaán, a esos residenciales por ahí. Pero me moví por ahí por Cota Verde, por donde está donde vive el Mandril, por ahí abajo. Y Wow, fui a limpiar. saliste de tu área. Salí de mi área, cogí por ahí por ese residencial, pero por ahí hay un barrio que se llama, tú sabes, media, es una palabra media, como media mala palabrosa. No, no Que la digas, que lo busquen en Google. tú más o menos debes saber, eso está por ahí por el 12. Sí, Se yo llama sé. ese nombre, ese nombre. Y Claro. yo me metí por ahí a limpiar zapatos. Y hay dos limpiabotas ahí. Me dicen, limpiabotas. ¿Y qué tú buscas por aquí? Oye, ellos son limpiabotas. Oye. Oye, me preguntan a mí, ¿qué tú buscas por aquí? Y yo, no, yo he limpiado zapatos. Y como yo era inocente, me pregunté, ¿y cuánto tú has hecho hoy? Yo digo, bueno, yo he hecho como 50. Porque con los limpiabotas siempre se decía cuánto hubieran hecho. Sí. Ah, pues tú has hecho mucho. Y me dice, está atracado. ¿Cómo así, Lee? Me Wow. sacaron un cuchillito como así, pan de voy. Yo soy una gente y no sé. No puedo correr. Pues si corro, me canso de una vez. Entonces yo dije, bueno, lo que me toque da lo que tengo. Y yo le dije, limpia bota. No, te vamos a ir limpia bota. Dame los cuartos que queremos. Que tenga, no ha pasado nada. Llegué a la casa, muchachos, con un dolor de cabeza que ni dormir podía. ¿Y qué le dice a la doña? No limpié, no hice nada hoy. Agarré un charquito. Oye. Otro. Me limpié la mano para que no vean que tenía, ¿sabes? Que uno limpia con pomada. Sí. Me limpié la mano, limpiecita. No, no limpié nada hoy, para no decirle que me atracaron, porque después me iba a decir que no vaya a limpiar zapatos. Eso ella no lo supo. Eso lo supo ya después, ya que uno empieza a echar cuentos y a reírse de lo que uno le pasa cuando uno es niño. Y yo llegué con la mano blanquita, le dije, no limpié nada hoy. No hay nada. Vamos a comernos el arroz con habichuela blanco, porque no hay para la compañía. Miércoles. Ven acá, pero vamos a hacer una dinámica aquí. Tú te ganabas 50, pero la inversión tuya, ¿cuánta es? ¿Cuánto era? La inversión en casa. No, no, la inversión para pa tú ganarte esos 50, por ejemplo, tú gastabas el Ah, lunes, no. ¿cuánto? Para tú No, ganar. porque tú sabes que un ejemplo, tú compras una pata de una pomada de limpieza de zapatos, te dura más o menos un mes y Okay. pico. Depende de la cantidad de zapatos que tú limpies. Donde más se invertía día tras día o fines de semana era en el líquido. En el líquido tú invertías como 5 o 6 pesos.
compraba dos fundes líquidos, buscaba un pote de esos que tienen tapita, lo ligaba con agua y lo rendía. ¿Tú sabes? Tú sabes, yo siempre tenía un tema con él, que a ti te estaba limpiando los zapatos y tú podías estar mirando el proceso. Y el limpiabotas siempre le da, tan, 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 para que tú cambies de pie. ¿Por qué? Aunque yo esté prestando atención. Porque oye, lo que pasa, el limpiabotas está limpiando el zapato. Pero no está prestando atención. No está prestando atención al que está parado. Porque cuando ven a veces, presta atención al que está parado, le ensucia la media y no te pagan. ¿Eh? Oye, si ensuciaste la media, el tipo dice, oye, me ensuciaste la media. Si quiere no te paga, o si quiere te da, si son 10 pesos limpiar, te da 5. Porque me ensuciaste la media y tengo que lavar la media y 5 pesos te voy a pagar. Entonces uno se concentra bien y para no mirar, uno le toca con el cepillo. Pam, pam, ahí el tipo siente y cambia su pie. Oye, señores, esta entrevista debería llamarse así mismo, como me apuntan por ahí. Código de un limpiabota. Oye, viendo, buscamos unos cuartos. ¡Ey! Código de un limpiabota. Claro, porque eso ensucia la media. Bien. Mira, otro bonidato, pero vamos a seguir fluyendo porque se lo conoce mucha gente, pero los invitados míos no. Y el Alfa lo dijo aquí. El Yolo. Estamos bien. El Yolo, sí. Oye, esto, pregunta de los fanáticos. ¿Qué si te sorprendió? Ay, pero fanático, Dios mío. ¿Qué si te sorprendió el cambio del Licey? ¿Qué te digo? No me sorprendió porque básicamente el Licey no me cambió. O sea, es como pocas personas entienden que esto es un negocio. Porque la gente dice, pero tú todavía estabas bien, ¿por qué el Licey te dejó libre? Yo le digo a muchas personas que esto es un negocio. O sea, que en dado caso que ellos crean que ellos no les puedo ayudar en una área, pues ellos me dejan libre para que otro equipo me firme. No es de sorprenderse, claro, claro está, lo digo, era mi equipo desde pequeño. Desde antes de yo ser pelotero, porque cuando uno es, no es pelotero, uno es fanático. Claro. Pero cuando ya uno es pelotero, ya uno no es fanático, uno está en un negocio. Y cuando tú estás dentro del negocio, conoces el negocio más que cualquier persona que está afuera. Entonces, yo le digo a la gente que no hay, oye, no hay para qué buscar. Porque un ejemplo, no sé quién esté ahí que conozca al capitán del Licey. Yo conozco al capitán del Licey. Que cambie al capitán del Licey para las Águilas, que son los eternos rivales. El capitán del Licey no le va a decir que no, porque es un negocio. Tiene que ir a jugar pelota, porque de eso que nosotros vivimos, de jugar pelota. O sea, no es un sinónimo de criticar un equipo. ¿Para qué? Lo que es que ir a trabajar igual, igualito como tú trabajas en cualquier equipo. La vida sigue. Uf, tremenda, tremenda respuesta. Oye, otra que dice aquí. ¿Quién ha sido tu mentor en béisbol? Wow, qué pregunta. Señor, los fanáticos míos se están educando. Un aplauso. O sea, en el área de béisbol, en el área de pelota. Sí. Bueno, ¿qué te digo? En el área de pelota yo no he tenido como tanto mentor. Una de las personas que más habla conmigo y me pregunta cómo estoy y eso es familia, yo soy familia. Pero fuera de béisbol, todo el tiempo en el béisbol, fuera de béisbol, mi mamá siempre ha sido mi mentor. Siempre, siempre. Anótenmele, oye, los dos Bonifacio para salir, dice Albert Mena. Oye, qué bien. Qué lindo para él. Mira, una cosita, antes de salir de los fanáticos, ¿qué tú piensas, bien breve, porque ahorita hacen un highlight de eso, y no estamos en eso, ¿qué tú piensas de la Agencia Libre? Ahora para la Agencia Libre, que finalmente está bien cerca de que yo suceda. Pienso que eso es un buen punto, tú sabes, porque así los peloteros pueden llegar a negociar su contrato y a jugar con el equipo que más le ofrezca, porque como te dije ahorita, esto es un negocio, y vivimos de esto. Muchos de nosotros no sabemos hacer más nada que no sea pelota. Claro. Ahí podemos, un ejemplo, negociarle 2 años, 1 año, 3 años, según lo que equipo depende del equipo de lo que te quiera ofrecer. Yo sí. Pienso que es un buen punto, yo pienso que es bueno. No suma más. Mira, y ahí volvemos de nuevo a lo del estudio, como tú acabas de decir, que muchos no sabemos hacer más nada que pelota, y ahí es la importancia a los jóvenes que están aquí, a los papás, que no saquen los muchachos, perdón si estoy insistiendo mucho con esto del programa, tengo varios días de, pero no voy a favor de que saquen los muchachos de la escuela a los 11 y a los 12 años. No, eso es importante, yo tampoco voy a favor de eso, y a muchos niños se lo he dicho, no, que yo quiero, yo practico
En la tarde, pero que en la mañana, olvídese, busque una forma. Así tenga que estudiar en la tarde, practicar en la mañana, pero no se salga de su estudio, ¿no? Bien, ahora bien, ya vamos a salir de ahí. Vamos a esto. Vamos a darle participación a una más de los fanáticos. Mira, uff, qué pregunta. Pregúntale si imitaba a Pedro Martínez para lanzar. Tú sabes que yo digo que en esto de este negocio no hay imitación. Yo digo que el que imita no es el mismo. Si tú imitas a alguien, tú estás imitando a una persona. Tienes que tener tu personalidad tú mismo. Pedro Martínez es Pedro Martínez. Mi respeto para él, un verdugo, donde quiera que vaya. Respetado, pero yo tengo que tener mi personalidad yo. Y tengo que hacer yo. Ahora, si yo te digo, yo miraba videos de él para yo ver cómo él pichaba y la inteligencia de él. De ahí que copiar. Ok. Uf, qué pregunta, qué respuesta. Buena pregunta, porque la gente la asocia el cabello, lo me, qué sé yo qué, el tamaño, pero está bien. Ahora, ¿en qué momento tú dejas ya de ser limpiabota y te pones para la pelota? Eso fue un día que llegó la señora donde trabajaba mi mamá, que todavía son buenas amigas, gracias a Dios que siguen, ¿entiendes? La relación. Llegó ella un día y llega a la casa y le dice, pero ya, Yulo, ¿sabes? Para mí, ese es mi nombre, Yulo. Pero ya Yulo se siente mejor de la enfermedad que tiene. Y mi mamá dice, bueno, yo creo que sí, aunque a veces él se le pone los labios medio blancos y se enferma, que... Pero yo veo que él ya puede correr y puede más o menos independizarse en el área normal. Y le dice a ella, ¿y por qué no lo llevamos para la pelota? Yo tenía 15 años. 15 años y un par de meses. ¿Por qué no lo llevamos para la pelota con el hijo mío? O sea, tú empezaste prácticamente a jugar a los 15. A los 15 años, sí. Wow, sigue. 15 años. Me dice, ¿por qué no lo llevamos para la pelota con el hijo mío? Y mi mamá le dice, no, pero que él... Ella dice, no, pero vamos a probar, a ver cómo le gusta. Entonces mi mamá, para no mandarme solo, me mandó con el hermano mío más chiquito. Y él iba conmigo, pero yo iba con él básicamente para acompañarlo, porque a mí tampoco me gustaba esa vaina. Y mi mamá un día me dijo, ¿y qué de qué tú vas a vivir? ¿De qué tú pretendes vivir? Y yo le di mi respuesta de lo que ella sabe, de limpiar zapatos. Oye, Oye, oye la mente. pero muchacho, yo pensaba que, ¿cómo te digo? Los precios nunca iban a subir. Que todo se iba a quedar normal, todo iba a seguir igual. Y mi mamá me dice, algún día la vida va a cambiar. Recuérdate de esta palabra que te voy a decir, tienes que luchar por ser alguien en la vida. Y yo le dije, ah, pero si yo no quiero jugar pelota. Me dice, bueno, pues usted va ahí, usted vaya a la pelota y va ahí, y va ahí, punto, y ya se acabó ahí. Y yo empecé ahí, yo empezaba ahí a la CD, pero iba nada más como a mirar al hermano mío. El hermano mío un día me amenaza y me dice, se lo voy a decir a mami. Para que tú veas, digo, acuérdate que tú eres más chiquito que yo, y si tú se lo dices a mami, yo Can, te doy can, tu can, can. cogotazo, entonces, cógelo suave. Cuando un buen día aparece un muchacho y me dice, oye, pero él tiene talento, oye, yo tengo. Me Tú dice dijiste que yo tengo talento talento. en limpiar zapatos, tu mente. Yo le dije, pero será limpiando zapatos porque tú no me has visto a mí tirando ni una bola. Me dice, no, vamos a llevarte allá donde un señor se llama Félix Mena, que hasta ahora ese también ha sido uno de mis mentores en béisbol, Félix Mena. Vamos para allá, me llevan allá, me le pregunta el señor, ¿y cuántos años él tiene? Oh, tiene 15 años. Ah, pero vamos a ponerlo a parar. Oye, cuando me dieron una bola, que yo tiré la bola, dique para adelante, me salió por el lado. Y dice el señor, ¿y qué es lo que me han traído aquí con 15 años? No, 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 llévese ese loco para su casa. Y le dice al muchacho, oye, pero que él tiene talento. Oye, sí, él sigue insistiendo que yo tengo talento. Y no se tira una bola para adelante. Hasta que el hombre ve que yo me iba como con la cara como apenada y me dice, ven, ven, déjalo aquí. Y ahí me dejó, ya tú puedes saber la historia. Pero qué bien. ¿Y cuánto, cuando tú firmas, a qué edad tú firmas? Yo firmé a los 17 años. Dice, concho, pero rápido lo cogí. Siempre fue pitcher, ¿verdad? Sí, yo siempre, desde que empecé a jugar, era pichando, siempre. ¿Cuánto a ti te dieron? ¿Y qué tú hiciste? Déjame anotar esto. ¿Y qué tú hiciste con ese dinero? A mí me dieron 16.500 dólares. Lo me. Los Mets de Nueva York, cuando estaban en Nigua. Pues lo que yo hice con ese dinero fue pagar los fiados y arreglar un poco mi casa, que
no hay que ocultarlo, se me estaba cayendo un poco encima. Pues yo lo arreglé y pagué lo que debía. Concho, le pedo bien. Esa fue tu primera. Ustedes con voy de este dato que quiero saber. Ustedes con la casa cayéndose de encima, no sé qué. ¿Esa fue la primera oferta? No, porque a mí me hubieran ofrecido ya varios equipos. Ya eran como tres equipos, me ofrecieron de $10,000. No pasaban de 10 mil. 10 mil, 12 mil, 13 mil, 10 mil. Entonces los me llegó a un acuerdo de dame 16 mil. Yo le dije al manager, ya. Ya estamos aquí, ¿qué fue? Oye, llevamos cuatro ofertas y no pasan de tres. O sea, no hay más. No busquemos más, que no hay más. Estamos ahí en ese nivel. Ya, con 16 ya está bien. Poncho, todo bien. Oye. Mira, ¿y qué es lo que quiere Adame y Eulogio de la Cruz? Ay, es que ya he hecho. Son míos. Ay. Dile que esté tranquilo. Oye, me pedo bien. Gracias a Dios saliste de eso. ¿Tú entiendes que tiene la oportunidad? ¿Eso es lo que tú necesitabas? Claro, yo le dije a Miami, oye, una oportunidad. Yo sé que si yo estoy allá adentro, va a ser un cambio de vida diferente, yo lo sé. Y él me decía, bueno, vamos a llamar a tu mamá para que firme. Yo dije, mi mamá no tirando pelota. Yo te aseguro que desde que la llamemos, que yo firmé, ella se va a poner contentísima. ¿Y cómo tú viste, o cómo tú te enteras que, concho, le pediste la manera de limpiar zapatos de 50 y de 50, yo no voy? ¿Tú viste a alguien que le dieron un menudo y tú lo viste, un carro, una cosa, tú dijiste, pero bien, yo puedo llegar. ¿Tú sabes ahí, que, a quién yo vi? Exactamente, fue de quien estaban hablando ahorita, fue a Pedro Martín. Ok. Yo lo veo pichando, y con Lomé, para que tú veas, con Lomé estaba él ya cuando lo vi pichando en esos tiempos. Y yo pichando a ese tipo, y la gente dice, mira ese tipo, así como el pitcher le dan dinero, y había un señor al lado mío, que empezaron a hablar de dinero, siempre como hablan de los peloteros dinero, y empezaron a buscar, y lo que él dice, mira, esto cobra él por año, tantos millones, y yo, ¿cómo así? Tantos millones, y yo, coño, yo voy a jugar pelota, porque si él está cobrando tantos millones, porque sabes que uno lo ve arriba, uno piensa que uno va a llegar ahí, hasta que uno no está en la tómbola, no sabe a dónde uno va a parar, y dice, bueno, yo voy a ir en busca de lo que él también se está ganando. Y ahí fue que yo empecé a dar 100%. Concho, pero qué bien que cogiste a Pedro como norte, como ejemplo. Óyeme, tú como pitcher de la Nacional, seguro cogiste tu turnito y tú coges mucho. Yo sé que el mirador tú lo secas. Y tú juegas tu soborcito, ¿verdad? Claro. ¿Tú has dado tu triple? Claro. ¿Tú sabes que la base del sobol no es lo mismo que el béisbol? Pues vamos a imaginar, ¿no?, que estamos jugando sobol y tú tienes que dar un triple. Yo te voy a hacer tres preguntas rápido y tú me tienes que responder. Y tenemos que llegar a tercera. ¿Verdad? Yo lo haría. Yo lo haría porque en el mismo Grande Liga yo no noté de primera. Ah, pues mejor que todo un tipo habilidoso. Entonces, como tú eres habilidoso, vamos a esto. Dejó una tercera. Dice, bateador más difícil de enfrentar. ¿En todos los niveles o dónde? En todos los niveles. Bateador más difícil de enfrentar. El bateador más difícil que yo enfrenté fue Upton. El de Atlanta, okay. el más joven. Ok. El pelotero que menos se baña. ¿Qué va? Tú lo dices, no, porque hay gente que... A mí me gusta bañarme mucho, hay otro que no le gusta pa cuajarse. Voy de nuevo, pelotero que menos se baña. Hey, Justin Turner. Justin Turner. Espérate. Vamos a una pausa. Eso no quiere decir que no le gusta bañarse, o sea, antes del juego, no. Antes del juego, lo que tú conoces. Yo sé. Pelotero que menos se baña. Justin Turner. Ok. El pelotero que tú entiendes que más baila. ¿Que más baila? Sí. Tú sabes que nosotros tenemos uno que más baila salsa, el diamante. El diamante. Anderson Félix. Anderson Félix. Okay. Sí. ¿Y ahí que viene el nombre del diamante? Sí, el diamante la salsa. Bueno, vamos allá. ¿Dónde tú jugaste en tu primer año? Mi primer año jugué aquí en República Dominicana, a Summer League. ¿Y cómo fue ese proceso? Dejar la vieja y ir para el complejo. Tú sabes, ya era un poco triste, pero por un lado alegre, porque ya veía que yo estaba saliendo del entorno donde yo estaba, que nada más limpiaba zapatos,
a ir a un sitio donde yo me iba a involucrar con personas mejores. Sabes que a veces uno limpia los zapatos, se involucra con personas que no deben, pero es obligatorio. Tú lo veías como una mejoría para ti. Claro, una mejoría para mí y también para la familia. Sabes que eso va todo incluido. Voy a dar una vuelta con esta pregunta. Uf. Temprano en tu carrera, ¿tú recibiste algún consejo de alguien que hoy en día todavía te sigue ayudando? Wow, qué pregunta, Dios mío. Claro que sí. ¿De quién y qué fue? Del mismo que yo vi en el televisión un día que pensaba que nunca le iba a ver personal, de Pedro Martínez. ¿Qué te dijo? Me lo encontré en Estados Unidos, en Port St. Lucie, tirando un bullpen que estaba lesionado del hombro. Y ahí estaban hablando. Y yo estaba dialogando con él. Y me dijo esta palabra: control your emotion. Eso sabes, tú ya sabes que debes saber. Me dice: Dame, control tu espérate. emoción. Ah, ya, tú vas a traducir, dale, sigue. Y yo le pregunto que cómo es eso, que qué significa eso. Me dice: para tú ser alguien en la vida, debes de controlar las emociones, porque las emociones nada más no son de alegría. También hay emociones de tristeza. Cuando tú te sientes triste, tú bajas la cabeza y piensas que el mundo se te acabó. Y cuando está alegre, piensas que va a acabar con el mundo. Entonces Sí. debes de saber controlarla para tú ser alguien en la vida. Y yo me quedé con eso en la mente. Yo digo: pero ¿a qué se refiere este hombre? Y le pregunté otra vez, le digo: ¿pero a qué no te refieres? Me dice: mira un ejemplo. Tú eres pitcher y yo soy pitcher. Yo estoy subido en la loma y me llenan la base. Yo dije: ah, está bien. No hay agua. Yo tengo un cuadro atrás jugando conmigo. Yo: ah, está bien. Si yo tiro la bola sin pensar, sin controlar las emociones y sin saber lo que voy a hacer, y me dan un rolling pound de mí, ¿voy a hacer un error? Yo le dije: sí. Me dice: entonces, ¿qué yo hago? Me controlo, salgo de la loma y pienso. Y digo: si me dan pan de mí, yo hago un doble play por home o hago un doble play por primera. Si le dan por primera base, tengo que cubrir primera. O sea, yo estoy controlando yo mi mundo. No dejo que el mundo me controle a mí. Si controlo yo, yo soy quien mando. Yo, mira, es un buen punto. Y hasta ahora yo he comprendido y he visto que eso me ayuda mucho a pesar de lo que me ha pasado y las adversidades que yo he pasado. Wow, qué, oye. Ah, fácil, Pedro Martínez te dijo, anticipa, piensa antes de y listo. Claro, nunca tuve como rápidamente, siempre tiene que pensar. Ahora bien, muchos, atención, muchos tenemos problemas en llegar, cuando llegamos a Estados Unidos, con el tema del idioma. Tú dijiste una palabrita ahí en inglés, bien fluida. Papi Baldi dijo, dije, concho, en inglés y de todo. Ahora bien, oye. Oye, eso. Sí, Papi Baldi dijo eso en inglés y de No, todo. él siempre está chimeando, porque él tiene ese problema, ese muchacho. Yo no sé qué es lo que le pasa. No, Papi Baldi es duro. Oye algo. Todos pasamos muchas en Liga Menor y tú dudaste poco. En Liga Menor. Pero ¿qué fue lo más difícil que tú pasaste en Liga Menor? Hubieron muchas cosas, pero lo más difícil fueron dos o tres cosas. Una de las más difíciles fue el idioma, como estaban hablando. Okay. Que a veces para salir a comer tenía que esperar por otro. No tenía como esa facilidad de salir solo, porque cuando uno sabe el idioma, uno sale solo y va, voy a comer, porque tú sabes lo que va a pedir. Eso fue una de las más difíciles. Otra de las más difíciles fue que un pichicó me humilló. Y como decimos nosotros aquí, se cagó en mí, ya también me mencionó la madre, pero yo supe lo que él dijo. Pero Sí. no podía defenderme, porque es un pichicó. Y si me defiendo, ya tú sabes que mi carrera se hubiera acabado ahí en ese momento. Wow. Mira, tú sabes, mi hermanito JC Oviedo, el CD, El como muchos lo CD. conocían, Leo Núñez, me hizo una historia una vez que el queche subió a decirle, porque pensaba que estaban pasando la seña de segunda. Y el catcher le dijo, oye esto, el catcher le dijo, óyeme, vamos a tirar el aire aquí sin seña. Y nosotros dominicanos al fin, que sí que demos todo, y no Yes, nos yes, gusta yes. preguntar, yes, 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 yes. y no entendió. Y él se fue para Niña. atrás.
Y él se fue para atrás. Cuando John Boxia baja y ve que no le da seña, le dice, ay, Dios mío, el CD así. ¿Y qué fue lo que este hombre me dijo? ¡Mierda! Sacó el pie y el catcher le hace así. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, dice, bueno, yo me voy con el mejor picheo mío, yo le voy a tirar la reta. La reta. Tú sabes que el CD estaba por allá arriba encaramado. Cuando hizo así, ese hombre esperando el slider. ¡Bum! ¡Mierda! ¿Te pasó algo pichando que tú perdiste un juego por el tema del idioma, temprano en tu carrera? Por el tema del idioma, gracias a Dios, no. Porque como te dije ahorita, cuando me pasó eso que el pichicó me humilló y habló feo de mí, entonces ahí yo estaba todavía en Liga de Estados Unidos, pero la Liga Menor, ahí en Gold Cup League. Sí. Entonces yo dije, bueno, mira, yo tengo que saber todo, porque fue por una jugada. Okay. Porque había que cubrir home y él empezó a hablar, que los fucking latinos, que sí o qué. O sea, se refirió a mí, entonces yo dije, mira, el día que yo vuelva a hablar con un pichicó o a entrar a un baño de nosotros, nadie se va a burlar de mí hasta que yo no sepa el idioma que están hablando, que están diciendo de mí. Y yo iba todos los días al estudio, pero cuando salía de ahí, yo hablaba con los que eran amigos míos, con los que firmaron ese año, porque yo, a los que cogieron del draft, que sí, eran amigos míos, Iván, y yo le decía, le hablaba un disparate, y ellos me decían, no, es así. Y hablando de disparate, yo he aprendido a defenderme, y hasta ese tiempo, gracias a Dios, con el idioma, yo no he tenido problema. Oye, qué bueno, pues tú sabes que es un tema, tú sabes, triste, tú perdes un juego. Te estoy diciendo, cuando tú llegas ahí, desde que tú llegas ahí, que tú ves que está difícil con la comida, lo que tú tienes que pensar es que tienes que salir adelante, no te puedes quedar todo el tiempo atrás. Oye, el que es de la zona, de los kilómetros y zona aledaña y que va mucho al Mirador Norte, conoce al Mirador Sur, conoce mucho de tu ética de trabajo, que lo seca, te lo dije al principio. ¿De quién tú aprendiste eso? Esa ética que hoy todavía tú la tienes, sin importar la situación, tú no cambias tu rutina. ¿De quién tú aprendiste eso? De Félix Mena. ¿De quién? Félix Mena, el manager mío, desde que yo empecé a jugar pelota, el señor que me llevaron. Ese señor nunca le ha gustado verme sentado. Tenía un palito de bambú, como así, que nos ponía a brincarlo y cuando yo fallaba, me daba con el palo por los pies y me decía, es que tú no puedes fallar, es que tú tienes que darle con todo para adelante, no te puedes quedar atrás. Y me decía, cuando salgan a correr, tú no puedes ser el último, tienes que ser el primero, porque la forma de tu trabajo, la base de tu trabajo es que te va a llevar a ti donde tú quieres llegar. Tienes que trabajar más que todo el mundo y siempre tienes que sobresalir en el trabajo. Y hasta ahora, hoy en día, ese señor me sigue dando su mismo consejo. Qué bueno. Tú sabes que es un conversatorio, una entrevista bien, que fluye mucho y se le da participación a todo el mundo. Tú ves que hay segmentos de todo tipo, hablan los fanáticos. Claro. Hay una pregunta aquí que está surgiendo de los fanáticos tuyos, de los compañeros tuyos, perdón. ¿Cuál es el nombre tuyo completo? ¿Qué es lo que ellos quieren saber? Eso es, mira, alame tu capital. Jurado, oye, yo te me atrevo a apostar que tiene que ser Pecho, Sosa, Adame, Abá, oye. Están vale. Todos ahí, ellos son los... míralo, ellos están preguntando, oye. eso no es mío, eso es... Mira, oye, pero eso mira. Esos tíos son impertinentes. Mi hermano, pero... Oye, lo que ellos quieren saber es que yo me llamo Henry Manuel Mejía, es mi segundo apellido, que es Ciprián. Ellos ya es una joven de huya para ellos. Pues eso no es nada. No, que ellos se encuentran que ese apellido es raro, y que Ciprián. Pero, y Adame, es más feo, y yo no le digo nada, no lo relajo, pero ellos se curan con mi apellido Ciprián. Oye, esos tigres, oye, mierda, pero qué muchacho. Pero vamos a seguir, señores. Llegó el momento de los aplausos. Dejen de reírse. Llegó el momento de los aplausos para Jerry. Señor, Jerry tiene dos campeonatos en la Liga de Invierno. Uno con los Tigres del Licey y otro con los Toros del Este. Felicidades de nuevo. No había tenido bien la oportunidad de felicitarte porque no me achacan. Yo no soy así, pero esto se acabó y ustedes se fueron para allá.
Claro, claro, no, no, gracias, gracias. Entonces, tú me dices que fuiste todo el tiempo relevista en Liga Menor. No, 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 ¿Cuál fue la? en Liga Menores fue abridor, abridor. Espérate, espérate. Porque tú has pasado un proceso. O sea, en Liga Menor tú fuiste abridor. Abridor en Grandes Ligas fue que yo fui relevista. Bien. Vamos a dejar eso ahí que vamos por. Ok. ¿Cuál era el equipo más difícil en cualquier liga de tu enfrentar? Que tú decías, Dios mío, cuando yo veo a tal organización, no me Oye, dejan caer. si tú supieras que ahí yo uso el método que dicen, el menor adversario puede ser el peor para ti o el mayor para ti. El peor equipo que yo enfrentaba eran los Marlins. Lo malo. Los Marlins. Y tú sabes que ese equipo estadísticamente no es tan explosivo. Y cuando Sí. yo veía a los Marlins, yo no sé qué me pasaba. Oye, siempre me hacían mi 2 y mi 3 carreras abriendo. Y yo, ven acá, pero y todo el mundo le tira sus 6 o 7 en blanco. ¿Y qué pasa? No sé por qué, pero los Marlins me daban agua a beber. Wow. Oye, yo quiero saber cómo un muchacho que le dan 16.500 dólares avanza tan rápido en una organización como los Mets. ¿Qué fue lo que realmente tú hiciste? Emil, baja eso, por favor. Perdón. ¿Qué fue lo que realmente tú hiciste diferente que tú avanzaste tan rápido? Bueno, yo reuní tres cosas. La primera, disciplina. El segundo, el talento. Y el tercero, el trabajo. Porque yo digo que la disciplina desbarata todo. Si tú llegas disciplinado a un sitio, todo el mundo te va a querer. Tú puedes tener el mejor talento del mundo. Pero si no tienes disciplina, tú no sirves. Lastimosamente. Entonces yo reuní esas tres cosas. Trabajé fuerte, disciplinado y mi talento. Y entonces exploté. Y gracias a Dios logré el objetivo que yo quería. Oye, bien, explotaste tanto que en el 2009 llega la Ford League. ¿Cierto o falso? Ok. Cierto, cierto. Pero yo quiero saber, aparte de lo que tú me, de lo que tú me acabas de mencionar, ¿qué pasó en esa, o sea, qué tú aprendiste en el 2009 y antes del entrenamiento, en ese lapso de tiempo? ¿Qué tú aprendiste? Desde el 2009 hasta el 2010, No, no, porque perdón. Perdón, desde el do, o sea, desde el 2009 al entrenamiento del 2010, desde la Ford League a febrero. ok. Ok. Aprendí bastantes cosas. O sea, una de las cosas que más aprendí fue que me lo enseñó un pichicobo. Ese pichicobo estaba con nosotros, ahí mismo en la Ford League de los Yankees. Porque él habló conmigo y me dice, oye, no todo se trata en base a los palos que te están dando. Sí. Porque en la Ford League me castigaron feo. En la Ford League me dieron palo que yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces él habló conmigo y me dijo, oye, tú debes de reconocer. Ahí fue donde yo reconocí y aprendí a conocer mi cuerpo, porque yo no conocía mi cuerpo. Porque mucha gente dice, mira, él trabaja, él no trabaja, él avanza, aquel no avanza. O sea, cada quien tiene diferente metabolismo, cada quien avanza diferente. Muchos Sí. trabajan poco y avanza mucho. Cada quien trabaja diferente. Entonces ahí fue que yo dije, pero ¿y por qué me están dando tanto palo? Y él me dice, mira, tal vez tú estés cansado. Y yo, pero ¿cómo yo estoy cansado? Estoy tirando mi misma velocidad. Sí. Me dice, no, no, eso no implica, eso no quita. Puede ser que tú tires tu misma velocidad, pero los picheos no te hacen el mismo movimiento. ¿Y cómo es esta vaina? ¿Y tú Pues yo no carajito entiendo. al fin? O sea, claro, 20 años, me dice él. Mira lo que hay. Vamos a llamar al equipo, que tú no piches más. Como te van a invitar a entrenamiento, yo digo, me van a invitar cuál entrenamiento. No, escúchame, olvídate lo que te dije, me dice. Porque yo no sabía a nadie que me van a invitar cuál entrenamiento. ¿De qué entrenamiento el tipo está hablando? No, no, entonces vamos a llamar al equipo que te pare, que está muy cansado, para que descanse. Hasta que empiece el 2010. Pero yo me quedé con el entrenamiento en la cabeza y yo, ¿cómo entrenamiento? Ahí me mandaron para Dominicana, me mandaron a descansar. Y ahí fue cuando yo aprendí que te dije ahorita, que el cuerpo, tú debes de conocerlo en tu etapa, en la etapa mejor. Porque esa etapa era buena para mí, porque yo Sí. era prospecto en esa etapa. Yo dije, pero ay, me van a sacar el prospecto número uno porque me están dando palo, feo. Palo. Y fueron los dueños, el equipo, y todo a verme, y me hicieron cinco carreras. Mierda.
Dije, bueno, esto se jodió. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, vamos a tomar el consejo que me dio este señor y vamos a ver cómo surge. Ahí yo agarré mi descanso y cuando vine de allá para acá, ya tú sabes. Mira, tu hermanito Netalí Félix está por ahí, te manda que bendiciones. Que gracias a Dios que no dijo otra cosa. No, él habló, pero yo no lo vi. No, no, cuando venía habló de una vaina que habla mucho en ASA. Y lo conozco. Óyeme, déjame hacer un paréntesis aquí y apuntarle a mucha gente que no saben lo que es la Forli. Señores, la Forli es una liga que, un pequeño torneo que hace la Grande Liga con los mejores prospectos luego de la temporada y los reúne ahí cada equipo. O sea, tiene, es como si fuera un juego de estrellas. Por eso él habló un pitching coach de los Yankees que lo ayudó. Ya él sabía todo y le, y le dijo que él iba para entrenamiento. Ahora bien, te pregunto qué pasó en ese proceso del 2009, porque llega a entrenamiento y hace el equipo inaugural desde el primer día, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, ¿cómo este carajito de 21 años, 20, no sé si ya tú habías cumplido los 21 años? 20. Viene de darle con la mentalidad de que le di en palo en la Four League y hace el ajuste, mete mano en entrenamiento para quedarse en el equipo. Ahora bien, ¿cómo tú te enteraste y cuál fue la reacción tuya? ¿Cómo me enteré que iba a quedar en el equipo? Sí. Pues me llevaron a un juego en Sarasota, que en esos tiempos estaban ahí los Orioles, no sé si todavía están ahí. No están ahí. Ok, los Orioles estaban ahí en Sarasota. Y la gente todavía no me ha dicho nada, no sé nada. O sea, está Tejada y estamos yo así en el stand-by. Entonces, un día empieza Minaya a preguntarle a los veteranos, ¿sabes? Que los veteranos son los que tienen voz. Sí. Le preguntan a José Rey, oye, ¿qué hacemos con este muchacho? Mira, lleva 20 y pico de innings, nada más le han hecho 2 carreras y está metiendo manos, ¿qué hacemos? Y Rey le habla con su lenguaje rápido, como él sabe. Si te metió mano, déjalo ahí, porque te metió mano. No, pero qué joven, le da, no importa. Le pregunta a David Ray, le pregunta a Beltrán, le pregunta a Pagán y de último le pregunta al Key, a Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez. Que ese es la voz que más le va a escuchar, porque el tipo, tú sabes que el tipo es el bullpen. Le dice, él me puede tirar el 8 y yo puedo tirar el 9 porque es un pitcher lesionado y para tú dejar a otra gente, déjalo a él. Lo vamos a pasar a la sota. Me ponen mi maleta. Ya todo el mundo dice, oye, que le ponen la maleta, hizo el equipo. Pero a mí nadie me ha dicho nada. A Tejada le ponen su maleta, que también seleccionó Reyes, Rubén Tejada. Estamos allá en Sarasota. Termina el juego. Toda la vaina, me estoy cambiando. Ya todo el mundo se está cambiando con su traje. Porque los que viajan para pa otro sitio con su traje. Yo me cambié con mi ropa normal porque nadie me ha dicho nada. Yo no tengo traje. Sí. Me dice un periodista, oye, ¿te dijeron? Y me dijeron que. No, olvídalo. Me llaman para la oficina. Estamos allá en la oficina y le digo, dime, Minaya. No, tú sabes que tú has metido mano, que tu trabajo es válido para nosotros. Oye, lo que me pasó por la cabeza fue me bajaron. Claro, porque esa melancolía. Oye, desde que te dicen, porque tú sabes, tú dices, ay, ya no, ya me bajaron. Y yo, no, yo entiendo, ustedes son los que saben. Es su equipo. Y me dice, no, pero te vamos a dejar en el equipo, fuiste el equipo de Grandes Ligas. Ay, mamá. Oye, yo hasta me arreglé el cuello, yo tenía un poche de cuello, me arreglaba. Blanco, pero me puse. Pero nervioso. Oye, los pelos se me grifaban. Y era relajo, Minaya. Tú con un relajo y una vaina. Sí. No tienes quien te consiga un traje ahora mismo. Y yo, mierda. Yo no sabía qué decir. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué hablo? ¿Pan de cojo? Yo no sé. Nos vamos ahora mismo. Nos vamos a coger un avión ahora mismo. Nos vamos para otro sitio y tenemos que irme en traje. No tengo quien me consiga un traje. Cuando salgo de la oficina, tengo 3 trajes, como 4 para el zapato en loco. Y yo, ¿qué pasó? Bienvenido al show. Oye, ¿quién me consigue esta vaina? El Key Rodríguez me dijo, yo sabía que tú habías hecho el equipo y yo te mandé a buscar esa vaina con un tipo
Y cuando hago así para atrás, 70 y pico de cámaras encima de mí. Y yo ahora. Yo me defiendo en el inglés, pero no está bien fluido. No, con toda esa luz y toda esa cosa. No, ey, yo dije, no, no, aquí yo no puedo hablar. Yo estoy buscando a Pagán. ¡Pagán! ¡Ey! Ven, ven, que todavía yo no puedo hablar, yo no puedo ir a la entrevista en inglés. Y ahí arranco a hablar y después llamo a mi mamá y le digo, doña, tantas veces que usted me dijo a mí que usara camisa y ahora tengo yo que andar con un traje. Me dice, ¿cómo así, mijo? Esta gente no se volvió en loco y me subió en Grande Liga. Se cayó la llamada. Wow. La mujer arrancó a dar grito. Y yo, ¡ey! Pues digo yo, bueno, la llamo más tardito para... Pa. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! Y cuando viene ese periódico, muchacho. Oye, ese periódico lo pusieron aquí, fue pues así, en grande. ¡Mira! ¡Mi hijo salió en el periódico! ¡Oye, qué bueno, hermano! ¡Felicidades! ¡Vuelto loco! Oye, tú sabes, esa emoción es difícil de los primeros días de tu entrar en sí. Coño, de todo en el show. Y oye, los tipos que tú me estás mencionando, Pagán, Reyes, del Virgay, el Key. Oye. Un equipazo que tenía los Mets, que nos daban mucho dolor de cabeza a los Marlins. Ahora bien, cuando tú pichas esa primera semana que tú ahí en la lomita, algún bateador te puso a pensar que tú lo viste y tú dijiste, wow, pero, o sea, en la lomita en sí, concho, pero estoy en el show de verdad. Oye, sí, porque ¿no ese día, tú sabes, ese día yo le piché a Hanley. Ok. Ese día le piché yo a Hanley, que ya yo no lo conocí en persona, pero lo veía, que el tipo, tú sabes, un hombre grande de nosotros. El un hombre y cosas. Claro, un hombre grande de nosotros, porque tú sabes, el tipo grande y gracias a Dios es de nosotros. Yo digo, wow, dos dominicanos y mira este verdugo, yo soy un carajito con 20 años. Y yo miré así para todos lados, oye, ese día había como 70 mil fanáticos. Y yo blanquito, y mira mi color que soy negro, yo blanquito como una tiza. Oye, dije, yo voy reta para allá. Cuando le tiré la primera reta, bola. Segunda reta, bola. Y yo, mierda. Y miro para atrás y no pasó 92, un hombre que tenía 98. Yo estoy así. Yo estoy maniqueado. Pa. Oye, pa, me da un hit. Pam, 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 me hacen una carrera y saco mía. Oye, me hacen la carrera. Y yo pienso que me van a decir algo. Y todo el mundo abrazándome, saludándome. Bienvenido a Grande Liga. Dios mío, pero me hicieron una carrera. Oye, olvídate. Ya usted pichó en Grande Liga. Usted lo puede mandar mañana para su casa. Usted, Grande Liga de por vida. Yo, mierda. Y esta vaina es así. Sí, sí, chulo, chulo. Otro mundo. Oye, oye, oye algo. Tú me dijiste que todo el tiempo tú fuiste abridor en liga menor. Sí. Subí a Grande Liga a tirar de un inning. O sea, relevita, no un inning exactamente. Dos, no, relevita. Pero relevo. El 29 de junio de ese mismo año, te bajan, te estás riendo porque estoy bien informado, ¿verdad? No, va bien, no. Pero, oye, ni yo sabía ese dato, pero fue ahí. 29 de junio te bajan a Triple A. Voy a poner esta palabra, dique, para hacerte abridor. O sea, lo pongo el dique para que tú me expliques lo que yo quiero saber. Claro. Tú lo cogiste de la manera, ¿están usando esta excusa para bajarme? ¿O a ti te gustó la idea porque tú veías chance? ¿O te explican realmente cuál es el plan? Pero en ellos, tu mente, tú dijiste... Ellos me explicaron, y fue algo como raro, porque yo tenía buenos números, y tenía buenos innings como relevista, y tenía hole, tenía unos cuantos, porque tiraba el 8, yo tenía unos cuantos hole buenos, o sea, y dije, yo me puse mosca, y dije, pero y esto, si desde el principio yo le dije a ellos que yo quería ese abridor, y ellos me dejaron como relevista, entonces, ahora, ¿por qué me van a bajar para yo ser abridor? Entonces, había... un pitcher, Mike Pelfrey, que estaba yendo malísimo. Sí. Ellos querían salir de él. Es culpa mía. Es culpa mía en cierto punto. El punto donde yo no entré, pero ¿y por qué no suben otro abridor de allá abajo? ¿Para qué me van a mandar a mí? Yo estoy a abrir y dije, papá, volver a subirme. Y yo. Y después fui aprendiendo y me dijeron, no, eso son estrategias para que
los arbitrajes no te lleguen tan rápido ni tan joven. Okay. Yo, está bien, porque hay una vaina del super tú y De tú super duras tú. 2 años y te meten ya tú con 22 años, llega allí, te meten esto. Entonces, ellos, como inteligentes, te mueven para allá. Y digo yo, bueno, yo no puedo discutir con ellos. Yo lo que tengo que hacer es lo que ellos me digan. Yo voy a coger para allá abajo y me voy a poner ready hasta que ellos quieran. ¿Tú crees que eso te favoreció en el momento? No, eso me afectó mucho. Por lo económico, me imagino que no, pero mentalmente. No, 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 pues, porque lo económico ya había una masa corporal, gracias a Dios, Sí, grande en la liga. pero perdiste Claro, menudo. perdí el menudo, pero me afectó más en mi carrera. Sabes que en ese proceso yo me voy a acostumbrar otra vez al frío, porque en doble A, en Binghamton es más frío que en Nueva York, porque de que Binghamton pertenece a Nueva York. A ser abridor, me iban a poner a pichar cada 3 días. Oye, un abridor para prepararme rápido para subirme. Entonces ahí me molestó el hombro. Ahí yo tuve que bajar para pa Florida. Cuando bajé para Florida, ahí a recuperarme. Después tuve que ir equipo por equipo para doble A, para triple A. Y como tú dices, me iba bajando la vaina. Me tuve que sanar. Y el último mes fue que me subieron como abridor. Bien, mira si esto es chulo, yo estoy informado. Informado así, bien informal, te lo digo. El 4, yo no sé si tú sabías esto, el 4 de septiembre te suben como abridor. Claro. Pero hay un detalle que es un bonidato para que la gente aprenda. ¿Cuál es? Tú estás debutando como pitcher abridor, no como relevista, como pitcher abridor. Como abridor. Y el catcher, Nick Mikeas, está debutando como catcher también en Grandes Ligas. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿será tu catcher en Ligas Menores o fue cosa de la vida que tú debutaste como abridor y él como catcher? ¡Wow! No, Señores, él, ¡uf! a él lo llamaron exactamente por mí. Ok. Porque la salida anterior yo hubiera tirado 9 innings. Con él. Entonces, sí, con él. Entonces, Mami Naya dijo: tráigame el queche para que le queche a él. No le vamos a poner otro queche que era Josh Tolles el que estaba quechando en esos tiempos. Vamos a Tolly. ponerle el mismo, vamos a ponerle el queche que le quechó allá en Liga Menores. Tráigamelo. Y pregúntele a él si se sintió cómodo con ese queche y él va a quecharle ese día en Grandes Ligas. Y yo Concho, dije, sí, yo me siento cómodo con él. Y lo subieron ese día. apúntenmele un par de datos a Minaya. Sí, Bien. muy bueno. Ahora bien, abridor 2010, esto por allí te vas el otro año, qué sé yo qué. Relevista, abridor, relevista. ¿En qué momento ya te bajan, te afectan la moña? Pero ¿en qué momento de nuevo tú vuelves a ser relevista y te conviertes en el cerrador del equipo? Eso fue en el 2014. Ok. Salvaste Que ya. 28 ahí. Bien. Sí, en el 2014, que tampoco empecé la temporada como relevista. ¿Cómo le oye eso? Empecé la temporada como abridor y era el mejor abridor, sin, ¿me entiendes? Sin exagerar. Sí. Ahí en ese entonces era el mejor abridor, el que más ganado tenía, que tenía 4 juegos ganados y 0 perdidos. Pero por 2 salidas malas, empezaron las Okay. especulaciones de los fanáticos y de los periodistas que yo podía cerrar, que yo podía tirar bien, porque yo tengo un core como el de Mariano, que allí, que sé yo cuánto. Y me llaman un día para la oficina y me dicen, oye, ya ese era el año que iba a entrar al arbitraje, tú sabes, ya ahí yo tenía que quedarme arriba, que está recogiendo bate. Me dicen una pregunta, ¿tú prefieres quedarte aquí como relevista o irte para Triple A como abridor? Yo le dije, no, yo le. Oye, 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 qué barbaridad, oye, qué pregunta me hacen ellos. ¿Tú prefieres quedarte aquí como relevista o irte para Liga Menores? Yo le dije, no, no, no. Deme la bola. Y yo picho como sea. Me dicen, bueno, pues te vamos a poner a tirar el séptimo. Dale para allá. Yo tiro el séptimo. Deja tirar el séptimo. Cuando un día con los Yankees me ponen a tirar en el noveno, empatado. ¿Tú puedes tirar el noveno? Dame la bola, mi hermano, olvídese de eso. Pam, 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 pam. Tiro ese inning, saco el cero. Pam, damos un jonrón y dejamos ya aquí en el terreno, en casa. Ganamos, gané el juego.
Y me dice un periodista, oye, tú estás tan increíble que hasta como relevista lleva más ganado que los abridores. Wow, Y yo le dije, es un Mejía dato. oye, yo le dije, no, no, gracias a Dios, eso fue en el 2014, gracias a Dios, le dije, sí. Entonces ahí me dicen, prepárate, que tú vas a ser nuestro cerrador. Ya tú vas a salir, cuando tú quieras salir, te preparas bien preparado, porque tú vas a ser cerrador de nosotros. Y yo dije, bueno, ahora estamos hablando. No me mueven de aquí. Yo voy a cerrar. No me hablen que a mí que voy a abrir otra vez. No, no, no. Voy a cerrar y punto. Y se acabó. Qué bien. Papi Valdi, gracias por el comentario. Oye algo. En el video, mucha gente lo vio en el post mío. Tú haciendo cosas, clavando gente y de todo. Realmente, no, porque tú haces eso, pero lo hacías, pues, tú cerraste el juego, es difícil. Pero realmente te buscaste. Nada más dime sí o no, para no entrar en muchos detalles, para no mencionar gente ni nada. ¿Te buscaste algún problema con un equipo? Hubo controversia, sí, hubo controversia con el equipo. Ok. ¿Con qué equipo? Con Equipo, no Washington. me diga gente. ¿Con Con quién? Washington. Con Washington. Washington. Ok, ya sé, ya. Ya. 2011 te lesiona. Cuando tú te lesionaste en 2011, ¿verdad? ¿Qué tipo de lesión fue que tú tuviste? La Tommy John. La Tommy John. Sí. El proceso mental durante la lesión, cómo tú no se recupera y tú un año sin jugar pelota. Ese fue difícil, ese. Sí. Ese fue uno de los momentos más difíciles que yo tuve que sobrepasar y sobrellevar conmigo. Porque ahí fue donde yo implementé que todo está en la mente. Porque cuando a mí me dijeron que tenían que operarme, yo pensé que el mundo se me iba a acabar. Lo primero que yo dije, se acabó mi carrera. Yo pensé que el mundo se me derribaba, que tú sabes, que ahí es que dicen que los hombres no lloran, pero mentira. Cuando tú ves la verdad, las lágrimas te salen. Y no es llorando, dije, porque tú eres una niña. No, 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 es que hay que soltarla para uno sentirse Claro. bien. Que me dijeron que yo busqué una segunda opinión, donde el doctor Andrew. Sí. Y lo primero que él me dijo fue, tú estás joven. Yo dije, bueno, estoy operado. Desde que me dijo así, tú estás joven, estoy operado. Mira, que hay que operarte. Decía, ok. Me llevaron en un vehículo para Nueva York y el camino entero fue dando gritos. Y me encontré con un amigo mío y me dijo, oye, no, no llores, y el abogado, no llores, que eso va a salir adelante. El mismo Minaya también, que fueron a la operación mía, que ellos estuvieron ahí, la operación completa. No llores, que tú vas a salir adelante, que eso y que lo otro. Y fue un transcurso difícil, físico y mentalmente, porque tú engordas rapidísimo, porque tú no puedes hacer nada. Claro. Oye, señor, voy a beber agua. Vengo ya, no, no. Ellos saben cuando yo bebo agua, vienen preguntas, uff. Y pónganse serio, por favor, con esto, que vamos a hablar un tema delicado. Va todo bien en tu carrera, excepto de esa lesión y que trabajan allí, pero estamos en el show cerrador y de todo. El 12 de febrero, lamentablemente del 2016, llega una mala noticia. Suspensión de por vida. ¿Qué realmente pasó por la mente tuya? Pasaron muchas cosas, pasaron bastantes cosas, pero es como te digo, yo ahí en ese momento no empecé a calcular locamente, no empecé a calcular como que se me acababa el mundo, yo empecé a calcular y a decir que no podía ser posible. Sí. Porque como mucha gente decía, no, que es una mala suerte, un loco, entonces yo dije, y yo no soy loco, o sea, que no puede ser posible que en un año tú salgas 3 veces positivo y 2 veces de lo mismo. O sea, Okay. no, no, no es legal. Entonces yo me senté y empecé a pensar que cómo iba a ser la vuelta, cómo yo iba a hacer mi ajetreo. Porque lo que yo me escuchaba era que estoy loco, que no iba a volver más a la pelota, que no volví a jugar, que ya mi carrera se acabó. Pero yo no le ponía caso a los comentarios. Yo me hice el solo en cierto momento. Sí. Pero yo ahí acudí y dije, bueno, yo voy para Nueva York. Yo tengo que resolver esto. Espérate algo. Vamos a ir por paso. Y escúchame que te corte, pero yo quiero que, como yo tengo un par de preguntas, yo quiero para que la gente entienda, Claro. que entienda algo. Y el tema de a veces juzgar
sin saber, porque es muy fácil. Voy. ¿Por qué razón, independientemente de que tú estás mal, por qué razón tú te mantuviste todo el tiempo tan firme al tanto que coge para Nueva York? Dame la razón. ¿Por qué razón? Porque yo estaba consciente de que lo que ellos decían no era cierto. Ok. Firmemente. Yo estaba firme en lo que yo decía. Ok. En ese momento ya bien difícil de que cuando te suspenden y tú estás firme de que no y que si yo quién, pero te tienes que enfrentar a la realidad y tienes que coger para tu casa. Bien difícil, o sea, tú como joven, o sea, ¿cómo tú te mantienes firme en ese trayecto de esos primeros meses? ¿Cómo tú te mantuviste firme a ese ideal, independientemente de todo, que tú estás luchando? ¿Sabes con quién? Con la MLB. Señores, una potencia demasiado fuerte. Antes de seguir, este es un tema bien difícil y dedicado para ti y para mí, porque estamos activos, pero claro. Yo quiero tocar, porque esto es algo que todo el mundo lo sabe, pero a la misma vez quiero que la gente sepa. A mi forma de pelotero a pelotero. Yo tengo, oye lo que vamos a hacer. Como es un momento bien difícil, yo tengo un par de bonidatos que te dijo tu mamá. Por eso yo no había dado los bonidatos esperando este momento. Tres cosas que te dijo tu mamá, yo te las voy a ir preguntando y tú me dices qué tú aprendiste de cada bonidato que yo te dé. Claro, ¿sí? Claro. Dale. Oye, porque yo sé que esto puede ayudar, a muchos que están ahí. Ojalá y nadie pase por una experiencia así, pero en la vida, te puede pasar un proceso similar, que tú sientas rechazo, que digan, como en tu caso, que tú estabas loco y de todo. Y como tú lo pasaste, y mira cómo tú puedes hablar firmemente de tu proceso, y todo salió bien. Pero yo quiero, vamos a esto. Oye, un bonidato que yo tengo, y algo que te dijo tu mamá en el proceso, madre al fin, que siempre te estuvo apoyando. Un saludo para la doña y mi respeto. De verdad. Si ella no está en el live, tú se lo dices, por favor. No, ella está ahí. Ella está ahí mismo al lado. Ah, pues bueno. Ok. Algo que ella te dijo, el tiempo de Dios es perfecto y tú no sabes si es de algo mal que él te está cuidando. ¿Tú entendías eso en el momento? ¿Y qué tú aprendiste? Ella me lo dijo. Claro, okay. Ella me lo dijo. Yo aprendí bastante de eso. Por eso cuando ella me dijo esa palabra, yo me tranquilicé. Porque ella también estaba llorando y me decía qué pasaba y me dijo, pero nada, mijo, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces ahí es donde yo vuelvo atrás y digo, el tiempo de Dios es perfecto. Y es cierto, ella me dijo esa palabra. Yo dije, tal vez no sabemos de qué Dios me está librando, porque hay mucha gente que cuando tienen el dinero se vuelven locos. Cuando ven a mí me está librando de que yo me muera temprano, de que me pase un accidente, o de que se me parte el brazo y no juegue más en mi vida, o no sé de qué me está librando. Entonces ahí yo dije, vamos a esperar a ver qué Dios me da, a ver qué luz Dios me abre o qué respuesta Dios me da. Entonces ahí es donde yo siempre he estado cerca de Dios, pero ahí yo me acerco más, como el tiempo de Dios es perfecto, entonces ahí yo me acerco más a preguntarle a Él, a hablar con Dios, porque Dios responde. Dios te responde hasta a través de un niño, Él te responde. Amén. Y ahí yo empiezo a preguntar y digo, Dios, ¿qué pasó? Que yo he hecho mal, yo no he hecho nada malo, yo siempre he estado aquí, tú me has llevado por el camino, tal vez no he hecho lo que tú quieres que yo haga, pero siempre he tenido la fe de que tú estás ahí. Entonces ahí se me mete en la mente que tengo que ir para Nueva York. Y digo, eso es Dios que me está dando respuesta. Déjamelo de Nueva York ahora, para que no me tumbe una pregunta y excusa. Claro. Para seguir con los datos de tu mamá. Segundo, llegó un momento
que sí, que tú estás positivo, la doña y todo. Pero llegó un momento, un bonidato que tengo, que tú no salías de tu cuarto y a veces ni te dejaba ver. Y la doña siempre, ven, güey, te tocaba la puerta. ¿Qué es lo que, con qué es lo que, ven? Porque tú sabes, te pueden pasar, Dios libre, te pueden pasar muchas cosas por la mente. Tú llegaste a ese punto tan frustrado que ni de tu mamá a veces te quería dejar ver, no comía, no. Real. No, eso nunca. Pero yo sí, okay. Tú sabes, duraba días aquí, acostado y vaina, pensando, porque a veces uno, por eso yo digo que a veces uno no se puede encerrar. Sí. Ella venía y me tocaba la puerta y me traía comida. Yo, oye, no puedo comer de noche porque estoy gordo. Me la dejaba aquí en la nevera, me la ponía ahí arriba en televisión, cómetela. ¿Quiere algo? Me mandaba notas por el WhatsApp, porque tiene su WhatsApp, la tía. Oye, te hago un café, te hago un té, te llevo un pan. Pero yo sé que era para saber si yo estaba vivo, tú sabes. Claro, por eso te lo digo, porque es extraño, porque ese no es de tú. Y es bien, claro, difícil. Ella sabe que yo soy una gente contento con mi música y mi vaina, y oye, y quiere algo, y ven y sal. Pero yo entendí que estar encerrado no me iba a ayudar. Ella me estaba ayudando, yo digo, pero encerrado, yo lo que me vuelve loco. Entonces, es verdad, entonces empecé a salir y a reírme y a gozar y a hablar con ella. Y hablando con ella también yo aprendí mucho. Wow, qué bien. Ahora bien, otro bonidato de algo que ella te dijo es, en tu proceso, te dijo, mira bien a tu alrededor, quiénes están aquí ahora y quiénes van a venir después de, o sea, óyeme esto, siempre con la fe, más del fin, de que todo iba a cambiar. Tú estás de por vida, suspendido, y la doña te dijo, todo va a cambiar. ¿Qué tú aprendiste de ese proceso? Te brillan los ojos como que tú dices, ¿dónde voy a saber esto? Pero fluye. No. tú estás informado, tú estás bien. Tú estás pasado de bien. Dale, sí. ¿Sabes qué? Ella me dijo eso porque tú sabes que cuando uno está en su alta y su baja, porque que nosotros no creemos que nunca estamos en la alta. Nosotros estamos normal, porque gracias a Dios nosotros siempre somos una persona normal. Pero tú sabes en el sentido que te lo digo. Siempre hay muchas personas que están cerca de ti. Siempre hay muchas personas que te vienen a buscar, que vamos allí, que vamos a salir, si tú querés. Y vaina, y por uno llevarse, por eso es que a veces le pasan las cosas a uno. Entonces mi mamá siempre me decía eso, mira bien. Porque ella, al igual de la fe que yo tenía, ella tenía más que yo. Mira bien, porque yo sé que después van a venir mucha gente. Tú tienes que saber. Tienes que aprender. No es que tú vas a ser enemigo de nadie, porque esa es la palabra que siempre he usado. Pero tienes que saber con quién te juntas y quién te puede hacer daño. Porque tú no puedes decirle, no habla contigo. No, tú lo puedes saludar. ¿Cómo estamos? Pero tienes que saber quién está a tu alrededor. Porque poca gente ahora mismo van a venir a preguntarte aquí a tu casa que si tú has comido. Nadie va a venir a eso. Porque van a decir, no, él tiene. Me dice, incluso van a haber gente que van hasta decir que tú no tienes ni dónde vivir. Y mira, y todo lo que ella me dijo, yo lo pasé en ese transcurso. Claro. Hubieron gente que dijeron eso, y Mike, y que yo no tengo nada, y que vendí mi casa. Y yo, pues yo estoy en mi casa todavía, yo vivo aquí, yo no me moví. Y así fue que ella me lo dijo, y así pasó. Ok. Mira ahora. Te suspenden de por vida. Y yo sé que aquí hay unos chismosos que me están diciendo, no, me molesta porque estoy haciendo algo para que entiendan. Y déjalo fluir, déjalo que sí o quién. Señores, déjenme fluir a mí, que yo sé lo que estoy haciendo ya esto. Es por paso. Ustedes no ven los datos que estoy averiguando, ustedes no saben eso. No, tiene unos datos ahí. Es mentira. Tiene unos datos fuertes. Es que la gente quiere que uno llegue a tercera sin pasar por primera. Está bien que tú corres mucho, pero así no, de volar. Por favor, ¿entiendes? Mira cómo llegamos. Yo creo que con esta entrevista la gente va a decir, Bonnie, presidente, haz lo que tú quieras. Mierda, ya, ven, abre toda la vaina. Oye bien. Yo quiero ahora que tú me expliques y el país sepa, la gente que están aquí, y esto se va a quedar en YouTube. ¿Cómo es que tú estás suspendido de por vida? El 6 de julio del 2018 anuncian la revocación de la suspensión tuya. Claro, esto sí tú puedes hablar. Y ahí es que llega el momento de que tú llegas a Nueva York y tú tienes una reunión con el tipo
Sí. Y ahí, habla de eso, señores. Me voy a quitar la gorra, habla. Oye, tú como que sabes demasiado. Date tranquilo y habla. Que me quillan hoy fue, dudan de mí, dudan del body. Nadie sabía que tenía reunión con ese tipo. Dale, nadie. Habla, hombre. Oye, ponte a mí serio. me quitaron todo. Todos los papeles. Dile todo, quién es el tipo, que ellos no saben tampoco. El de la MLB, Rob Manfred. Dale, sigue. Todos los papeles, todo. Y de repente me llega a solicitud que tengo que viajar tal día. Y yo le dije, no puedo viajar. No tengo papeles. Me lo quitan. Me quitan hasta la visa de paseo. Tú tienes que viajar. Como que yo tengo que viajar, pero yo no tengo visa. Porque yo no puedo ir a Dominicana, entonces tienes que viajar. ¿Qué día? Tal día. No hay problema. Pam, 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 con los abogados. Ve al consulado. No puedo. Porque me quitan la visa, me la cancelaron, me pusieron todos los tickets. Vaya al consulado. Entro. No, que tú tienes un caso suspendido, que tienes un problema en Estados Unidos. Oh, pero déjame meterme a la computadora. Oh, sí. Visa aprobada. Bien. Está la cosa cambiando. Cojo para allá. Me sacaba y vaina, ya. Y hablo con el tipo de todo lo que pasó. Esto. Y le dije, y al final, ¿me va a dar la oportunidad? Te dejo saber. Ahí volví y dije, que sea lo que Dios quiera. Porque yo, tal vez la gente piensa que yo estoy peleando solo, pero no, yo estoy peleando con Dios. Dios está conmigo. Porque yo sé. Yo sé. Yo no soy loco, y cuando Dios me dio esa respuesta, que coja para allá, no fue loco. Dios no habría ido loco, no. Dios sabe lo que es. Dios sabe cuando te toque el corazón. Dios dijo, dale para allá, enfréntate a todo lo que venga. Y yo fui, me enfrenté con ese tipo, con el tipo como tú dijiste, y nunca lo hubiera visto en persona. Nunca. Y fui a su oficina y toda la vaina. Me llaman y me dicen, tal día va a salir una vaina en el periódico. Pero ¿y qué fue? Pero dígame qué es lo que pasó. Pues fíjate que tú lo vas a ver en el periódico. Cuando salió eso, yo tenía 55% de carga en el teléfono mío. No duró 30 minutos y se me descargó el teléfono. De los mensajes que me llegan. Wow. De la solicitud que me llegaron. De la gente que me decían que no. Y entonces ahí decían que sí, que yo, oh. Pero este fue uno de los primeros que dijo que no, que yo no iba a volver. Y solicitud, y mensaje. Y cuando prendo el teléfono otra vez, tengo 35 llamadas perdidas. Tengo más de 70, 80 mensajes. De mensajes, SM, un mensaje normal. Mensaje de texto. En el WhatsApp, no te voy a decir, tengo como 200 de números que ni conozco. Yo dije, oh, ahora está surgiendo lo que mi mamá me dijo, que iban a aparecer. Yo me hice loco, yo respondí a lo que yo creía que debía responder, normalmente. Okay. ¿Y qué tú aprendiste de ese proceso? Yo aprendí bastante, yo aprendí mucho. Una de las cosas que yo aprendí fue que mientras más tú te acerques a Dios, más oportunidades de reconocer las cosas de la vida tú vas a tener. Wow. Que nunca te puede dar por vencido. Amén. Te da el punto que tú bajas la cabeza. Tú no tienes oportunidad de ver lo que está adelante. Porque si tú vas caminando con la cabeza abajo, vas a chocar con un palo de luz, vas a chocar con un carro. Tienes que mirar para adelante, tienes que mirar para el frente. Porque si tú te quedas con lo que pasó atrás, nunca va a avanzar porque te va a quedar siempre en el pasado. Eso se queda atrás, eso se olvidó. Siempre conforme, siempre orándole a Dios. Y con lo que tú me dijiste ahorita, confiando en tu madre, en tu familia. Porque a pesar de todo, después de Dios, tu madre lo es todo. Digo yo, ese es mi concepto. Bien, así. Yo sé que tú el que está ahí está identificado con eso que tú estás diciendo. Ahora bien, ya pasamos el proceso. ¿Qué tú entiendes de lo que está pasando ahora mismo, mundialmente? ¿Qué tú entiendes? La situación de la pandemia. Sí, de la pandemia, sí, la situación. Tú sabes que yo en esa base, yo entiendo que hay muchas personas que dicen cosas como que no son, en base a lo que estaba hablando ahorita, en base a Dios, ¿me entiendes? Porque la gente quiere como culpar a Dios de lo que Dios no está haciendo. O sea, el hombre no se culpa a él mismo. No, quiere echarle la culpa a Dios, sabiendo
que Dios no está haciendo nada. Dios no quiere ver a nadie mal. Dios no quiere a sus hijos malos, porque si Dios lo quisiera ver mal, hace rato que lo hubiera mandado para el infierno, porque nosotros somos malos. Entonces yo entiendo que todo lo que está pasando es en base a nosotros. Nosotros somos los que estamos dañando el mundo, porque nosotros, mira cómo está la policía cuidándolo a nosotros, y nosotros lo queremos matar. Le damos golpe. Vi un video el otro día que le dieron una pedra a un policía, mi hermano. ¿A dónde vamos a llegar? Yo entiendo que esto es el momento de nosotros reflexionar, de pensar, de saber lo que nosotros queremos, lo que vamos a hacer, no hacer lo que nosotros siempre hemos hecho, vuelto loco, haciendo disparates como nosotros hablamos. Debemos de pensar con cabeza fría, tranquilo. Saber que tenemos una familia, que muchos de nosotros nos olvidamos que tenemos una familia. Estar más cerca, más unidos, compartir más. Eso es todo lo que yo pienso de esta situación ahora mismo. Wow, tremendo, tremendo mensaje. Y a mí me interesa saber, ¿qué tú tienes que decirle a Dios? Yo tengo mucho que decirle a Dios. Más que pedirle, tengo que agradecerle. Amén. Porque a pesar de todo lo que yo he pasado, Dios me tiene en un nivel que yo me sorprendo a veces cuando me veo. Yo digo, Dios es demasiado bueno conmigo. Incluso yo digo, yo no merezco la misericordia que Dios me da, porque yo no he sido tan bueno como Él es conmigo. Okay, y wow. Cada día más, yo le doy gracias todos los días, porque Él debe saber que yo agradezco todo lo que me ha pasado. Porque yo digo que a mí no me ha pasado nada malo, porque todo lo que me ha pasado a mí es bueno. Nada de lo que Dios le da a sus hijos es malo, todo lo que le da es bueno. A veces te da una cosa y tú crees que es malo, pero mentira. Es sacándote de ese camino malo para meterte a un camino mejor. Entonces hay que agradecer todos los días, no importa la situación que esté, no importa dónde esté, por el simple hecho de nosotros estar vivos, nosotros tenemos que agradecerle a Dios. Entonces yo tengo un sinnúmero de cosas que decirle a Dios que ni te cuento, ni sé hasta dónde llego. Óyeme, yo sé que hay mucha, yo que te conozco, se puede decir bien, hay mucha gente sorprendido por el caso. De hecho, por eso puse Juan 8:7, que dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Por eso lo puse ahí, porque yo sé el trabajo que puse para esta entrevista, y te agradezco de verdad, y a la doña un abrazo, de verdad, que siempre es una roca. No, gracias, mi hermano. Yo sé que tú no tienes... ¿Dónde ponerla? Mira, aquí hay un segmento de cultura general del béisbol. Yo tengo tres carticas aquí para que la gente aprenda. Tú aprendes y yo también. ¿Cuál tú quieres? ¿La 1, la 2 o la 3? Mira, está en un AGB. ¿La 1, la 2 o la 3? Dame la 2. La 2. La 2 es... Yo te voy a hacer una pregunta con selección múltiple. Tú piensas un poquito, si quieres, para que la gente participe y te ayude. Claro. Dice, en 1988, ¿cuántos innings consecutivos sin permitir carrera tiró Oren Hershiser? A, 59. B, 72. C, 66. D, ninguna de las anteriores. Pero la gente no ayuda. Es que esto está un poquito, tiene un poquito de delay, por eso te dije. Esa está lejos. Voy. Para que ahí entren ellos. O sea, 59, 72, 66 o ninguna de las anteriores. Dicen 72, dicen 59. 59. Dicen 59, es correcto, manito. La A. Wow. Oye, pero la suerte está de nuestro lado. Sí, creo que Dios está aquí. Oye, Dios está aquí, venga acá. Óyeme, manito, muchísimas felicitaciones, que sigas cosechando los éxitos en tu carrera. Gracias por compartir tu historia, que yo sé que es un tema bien difícil de tocar. Y gracias por compartirlo aquí, y despídete de tu gente. No, gracias, mi hermano, no, gracias a ti por la oportunidad de la entrevista. Tú sabes que
Es como te digo, tal vez poca gente lo sepa, nosotros siempre hemos compartido, nosotros vivimos cerca, jugamos juntos en el Licey, y como quiera que estemos en diferentes equipos, somos hermanos, porque la gente cree que porque uno discuta y no, no, eso es mentira. Soy de No. juego. Oye, lo que pasó en el juego está feo, ya, eso fue juego, la gente se vuelve loco, nosotros somos una familia. Tú sabes que darle un buen consejo a la fanaticada y a los fanáticos, que como le dije ahorita, el mejor camino para nosotros seguir es Dios. No soy cristiano, no soy evangélico, pero para ayudarle a esta palabra no tengo que ser evangélico. Dios no solo usa lo evangélico, Dios usa cualquier ser humano. Todo lo que está pasando es en base a que nosotros tomemos un poquito, una pequeñita reflexión de saber y aprender que a veces nosotros queremos tener tiempo para compartir con nuestra familia y ahora que lo tenemos debemos aprovecharlo, cuidarlo y protegerlo y saber cómo protegerlo porque a veces no sabemos. Alboni, que Dios lo bendiga a la familia. Y la Amén. familia de todos los que están aquí, mi hermano. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias, caballo. Un Dale, mi abrazo. hermano, igual. Dale. Señores, buenas noches. Y como dice el comentario mío, Juan 8:7. Dios le bendiga y nos vemos el lunes. Bendiciones. Cha-cha. Cha-cha.